¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Aquí aprendes porque aprendes. Y hoy toca un video de aritmética. Voy a resolver una suma de fracciones que tienen el numerito abajo diferente. Son de las difíciles, entre comillas. Se conocen como fracciones heterogéneas porque lo de abajo, que se llama denominador, es diferente y hay que hacer varias operaciones. Hay cuatro maneras de resolver una fracción, pero vamos a hacer la más fácil aquí para que te lo aprendas. Al principio es complicado, pero le vas a agarrar la onda. Entonces, fíjate, si tú tienes, por ejemplo, 2 más 4 más 1, tú sabes que 2 más 4 más 1 es 7. Pero tu mente lo primero que hace es decir 2 más 4, 6. Más 1, 7. Entonces, con las fracciones es igual. Vamos a tener que sumar las dos primeras. Te digo que voy a usar el método corto, el método que es un poquito más rápido. Y fíjate, en la suma se hace lo siguiente: se multiplica cruzado así. 1 de arriba por el 3 de abajo de la otra fracción. 1 por 3, 3. Sigue el signo de más. Ahora multiplicamos al revés: 4 por 2, 4 por 2. 8. Y multiplicamos los dos de abajo, porque debe de haber un denominador nuevo. Estos 2 por 3, 6. Te lo repito, 1 por 3, 2 por 4, que es 8, y los de abajo 2 por 3, que es 6. Resolvemos, sumamos 3 más 8, 11 sextos. Entonces, de estas dos fracciones en azul, el resultado es 11 sextos. A 11 sextos le vamos a sumar la última fracción, 5 sextos. Y fíjate, aquí nos quedaron dos fracciones, pero ahora son fracciones homogéneas. No tenemos que repetir el mismo paso anterior de multiplicar cruzado, cruzado y abajo, porque abajo tenemos el mismo número. Si aquí fuera un número y acá otro número diferente, tendríamos que hacer lo que hace ratito. Pero entonces aquí son fracciones homogéneas. Coincidió. Sumamos lo de arriba. 11 más 5. 11 más 5. 16. Así directo. Entre el número de abajo, que el común denominador en ambas fracciones es el mismo número. Entonces es 6. Y simplificamos. Recuerda que las fracciones se simplifican. Mitad de 16 es 8. Y mitad de 6 es 3. Por lo tanto, 8 tercios es el resultado para la suma de las tres fracciones originales. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías, que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo más videos míos de matemáticas, física, química, estadística, finanzas y cálculo, explicados de volada para que le entiendas paso a pasito. Te envío saludos desde México y suscríbete ya a mi canal.